Bueno, ¿me escuchan? Sí, profe. Bueno, a un día, estamos a un día del examen. ¿Cómo vienen preparados? Hola, profe. ¿Cómo les va? ¿Cómo vienen preparados? Yo la verdad, sinceramente, más o Sí. menos. A ver, no te voy a mentir. Así que nada, le estoy metiendo, pero no sé cómo me va a ir, no sé cómo estoy. Bueno. Hoy había dos compañeros que me mandaron algunas consultas por el chat del campus. No sé si están presentes como para aclarar los puntos, porque por ahí les sirven a todos, más que nada en la idea de que tenían algunos de ustedes de querer hacer en la clase de hoy una especie de repaso. Digo, para no incorporar un tema nuevo, yo no tengo ningún problema, cierro la parte de tipo omisivo, pero si había dudas como para aclarar y temas para tratar, tratamos lo que es repaso y dejamos tipo omisivo para la segunda parte. Me dicen ustedes con qué quieren, yo avanzo en consecuencia. Creo que el repaso estaría bueno, profesor. Bueno, los escucho con las dudas. Yo tenía una duda acerca de las leyes de derecho penal de autor vigentes. Si es que había leyes penal de autor vigentes actualmente o solamente tipo en épocas atrás. No, a ver, no están caracterizadas, o sea, uno no va por el código encontrando leyes de derecho penal de autor. O sea, no dicen, que no hay un buscador en donde yo vaya y pueda encontrar leyes que respondan a un derecho penal de autor. Existen algunas normas, algunas principalmente dentro del ámbito contravencional, que siguen marcando una tendencia que se identifica con ese criterio, ¿no? De perseguir al sujeto por la condición de vida y no por la referencia a estar haciendo alguna conducta que contravenga o ponga en peligro la vigencia de un bien jurídico determinado. Cuando estamos hablando de los códigos contravencionales. Si ustedes se ponen a ver las normas del código contravencional que rigen el ámbito de la provincia de Buenos Aires, ustedes van a ver que en su gran mayoría tienen componente de derecho penal de autor. Cuando se persigue la situación de ebriedad consuetudinaria, cuando se persigue el ejercicio de la prostitución travestido, cuando se persigue algunas cuestiones de vecindad, también dan a entender comportamientos que tienen que ver más con el carácter o la elección de vida que ha tenido la persona que con una afectación. Entonces, si vos me preguntás, ¿han desaparecido? No, no han desaparecido. Y de hecho, no está limitada su aparición en lo futuro. De esto depende de lo que el legislador decida. Y el legislador puede elegir mal y puede elegir orientado en determinado carácter que hace que la norma se transforme en una ley que responde al derecho penal de autor. Vale, es decir, no hay que dar, a partir de la evolución que tuvo la doctrina, no hay que dar por culminada la posible aparición de alguna norma que responda a aquellos parámetros. ¿Sí? Digamos, Perfecto, hoy profe. por hoy, si vemos el Código Penal, digamos que en su gran mayoría responde a criterios de derecho penal de acto, pero no por esto
en alguna ley complementaria no podremos llegar a encontrar alguna conducta que responda a aquellas previsiones. Profe, sí. Yo quería preguntarle acerca de las leyes penales en blanco. Tengo un concepto general, pero por ahí con el tema de la de que si se las tienen que las tiene que emitir un determinado órgano, porque si no las deriva inconstitucionalmente, esa parte no me queda para nada clara. A ver, ¿qué parte no te queda? ¿De qué explicación? Cita, lea. Alguien mandó algo al chat que... Paso. No sé qué será Bernardo, por ahí está o gracioso o no entiende. Hay una parte de las leyes penales en blanco que dice, si esta remisión lo es una ley dictada por la legislatura provincial o por una repartición administrativa, sea nacional o provincial, estaría delegando de manera prohibida la atribución legislativa en materia penal. O sea, que la ley penal en blanco tenía que hacer referencia a misma jerarquía y, a ley, y que tiene que estar emanadas por el Congreso. La ley penal en blanco, el concepto de ley penal en blanco podría definirse más o menos como la derivación que hace el legislador de entender la conducta prohibida descrita íntegramente por otro u otra autoridad. Claramente, cuando nosotros estamos hablando de una norma penal, las normas penales deben ser completamente estatuidas por el legislador nacional. Vale decir, no podría haber una norma que diga va a ser delito todo aquello que la autoridad administrativa o el Poder Ejecutivo diga que es delito. ¿Se entiende? Entonces, no podría el legislador nacional derivar la concreción del tipo penal a la autoridad ejecutiva, ya sea nacional o provincial. Lo que sí puede llegar a hacer es delegar una parte para que la autoridad, claramente, a ver, vamos a partir de una cuestión que es básica y de sentido común. Si el legislador nacional delega, el legislador nacional es único. O sea, no existe otro organismo equivalente y no existe otro organismo que tenga autoridad para crear normas penales. Vale decir que si delega, siempre va a delegar en alguien que no tiene facultad de crear normas penales. ¿Se entiende? Puede ser la autoridad administrativa, puede ser la autoridad legislativa de las provincias, puede ser, pero siempre va a ser otro organismo. Lo que puede llegar a hacer es derivar la concreción de una parte muy pequeña de la norma que esté por especialización en manos de otro organismo. Por ejemplo, aquella persona que en perjuicio de la administración pública evitara tributar o evadir impuestos por la suma que determine la AFIP, supongamos, como monto mínimo de imposición anual, será alcanzado con una pena de tanto a tanto. ¿Qué es lo que hace el legislador en este caso? Deriva solo una parte, deriva en la AFIP la posibilidad de determinar cuánto es el monto de tributación anual mínimo para hallarse incurso en la infracción penal. No hace el legislador una derivación íntegra de crear la conducta en cabeza de la AFIP. Solamente le da atribuciones para que específicamente determine una parte. Si el legislador, en vez de disponer una norma así, dispusiese,
será sancionado con pena de tanto a tanto y multa de tanto a tanto aquel que infringiere las normas dispuestas por la AFIP en materia de tributación, claramente le está dando a la AFIP la autoridad no legitimada, claramente no acorde a nuestros parámetros constitucionales, de determinar el cómo y el cuándo de una conducta en tanto infractora de, o creadora de un riesgo o lesión para el bien jurídico. ¿Se entiende? Entonces, la previsión es, no puede derivar un todo, podrá derivar una parte, una especificidad, pero no puede delegar la creación de la conducta prohibida en una autoridad que no sea el propio Congreso Nacional. Y si la determina el propio Congreso Nacional, claramente no va a haber delegación alguna. La ley penal en blanco, en realidad, tiene algo parecido a lo que nosotros vimos en el tipo penal imprudente. El tipo penal imprudente, a diferencia del tipo penal doloso, deja en cabeza del juez un margen de interpretación que es lógico que así ocurra y que es una delegación expresamente prevista en nuestra legislación. Cuando ustedes ven el que matare a otro, no hay mucha interpretación para la conducta de el que matare en tanto conducta afirmativa, dolosa, ¿sí? ¿Cómo lo mató? Bueno, lo pudo haber matado de un disparo, lo pudo haber matado de, con un arma blanca, lo pudo haber matado estrangulándolo, lo pudo haber matado, ¿sí? Pues, pero vamos a ver una conducta voluntaria activa de matar. Cuando el Código Penal dice, claro ejemplo de los tipos imprudentes, el que por imprudencia, negligencia o impericia, en realidad el legislador está delegando a que el juez, en el caso concreto, determine si ha existido imprudencia, negligencia o impericia. Es decir, hay una delegación parcial para que el juez, en su actividad intelectual, termine de cerrar el tipo penal. En la ley penal en blanco pasa algo parecido, o debiera pasar algo parecido. Lo que no puede pasar es que el legislador delegue todo el tipo penal en una autoridad administrativa. Lo que sí está permitido es que delegue una parte, la concreción, el cierre, delegar una parte del tipo y crear la conducta al propio legislador nacional. Disculpe, doctor, para tener en cuenta, un ejemplo puede ser el artículo 84 bis, cuando habla de la cantidad de mililitros en sangre de alcohol, en base a que delega que la prueba determina si... A ver, lee el artículo, para que voy a buscar el código yo también. No lo tengo a mano, pero... Bueno, yo sí, ya lo voy a leer. Y dice así. La pena de prisión será de 3 a 6 años si alguna de las circunstancias previstas en el párrafo anterior, que es el que la conducción imprudente o antirreglamentaria... ¿Ves? Acá dice antirreglamentaria de un vehículo automotor. ¿Verdad? Antirreglamentaria significa que no cumple con el reglamento. Y cuando estamos hablando del reglamento, ¿a qué está aludiendo? A una ley nacional de tránsito. Esa ley nacional de tránsito también fue creada por el legislador nacional. Por lo tanto, y volviendo a la duda que tenía tu compañero hoy inicialmente, claramente en este caso integra el contenido de la norma con un cuerpo normativo creado por la misma autoridad en otro contexto, ¿sí? Con lo cual, esa ley penal en blanco, porque nosotros cuando leemos el 84 bis, primer párrafo, no sabemos qué es el reglamento. Tenemos que ir a buscar otro cuerpo normativo. Ese otro cuerpo normativo, como también está emanando del legislador nacional, completa y abastece los recaudos de legalidad a la hora de poder imputar una conducta imprudente. Sigue.
con un nivel de alcoholemia superior a 500 miligramos por litro de sangre en el caso de conductores o transporte público, un gramo de litro de sangre. En este caso, Bernardo, la respuesta a tu pregunta es no. No es un caso de delegación. Es el propio legislador el que te está diciendo cuánto tiene que tener. Y te lo está diciendo en el mismo texto del artículo que vos estás invocando. O sea, la misma norma te está diciendo que en estos casos. Si por el contrario, el legislador hubiese dicho, condujese con un contenido de alcohol en sangre superior a lo que determine el municipio, en donde se hubiese producido la conducta, estaría delegando la determinación de una partecita muy pequeña del tipo penal en una autoridad administrativa de diferente entidad. Deja de ser el legislador nacional el que va a resolver y va a resolver el consejo deliberante de cada uno de los municipios o el intendente de cada uno de los municipios. ¿Sí? Entiendo. Entonces ahí habría una delegación y la cuestión es, ¿esto alcanza a ser una ley penal en blanco inválida en términos constitucionales o por el contrario es permitido? El legislador no optó por esa discusión, así que no vamos a entrar a cuestionar el 84 bis. Pero si hubiese sido en el título imaginario, a mi criterio, digamos, en el ejemplo que les pongo yo, en mi criterio, esa delegación, siendo que es por una parte mínima y no en cuanto a la descripción de la totalidad de la conducta prohibida, es absolutamente válida. Profesor, y el artículo 205, al comienzo de la pandemia, ¿se completó con un DNU? ¿Sí? Te escucho. No, ese sí es en blanco, ¿no es cierto? El 205, porque delega en otra... Y ahí lo completó el Poder Ejecutivo. Por eso te estoy diciendo. Entonces, dice... El que sin autorización, perdón, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para la introducción o propagación de una epidemia. El 205 abre la puerta a que, ya sea vía decreto del Ejecutivo, ya sea vía resolución del Ministerio de Salud Pública, ya sea vía adopción de pauta internacional, el sujeto haga qué cosa. María Laura. Perdón, había apagado el micrófono. Y haga lo que dice es, va, esa no, autoridad no, es la que no. Determinará. Haga, cometa una conducta que vaya en contra de la introducción o propagación de una epidemia. Pero, ¿quién determina cuál es la conducta peligrosa en ese caso? La conducta peligrosa la va a determinar, te vuelvo a decir, la autoridad administrativa. Sí, sí. Sí. La autoridad administrativa. La discusión es, ¿es esto un caso de ley inconstitucional en términos de ley penal en blanco delegando todo el texto o alcanza cuando el tipo penal dice que el objeto de estas infracciones debe ser la introducción o propagación de una epidemia alcanza a ser suficiente como para abastecer el tipo penal? Si me preguntás a mí, me parece que se queda corta, digamos, que adolece de varios vacíos, que debiese ser un poco más específica, que delega demasiado en el Ejecutivo porque claramente está orientado a las autoridades, a quién va
a encarar este tipo de situaciones. Sin embargo, hemos visto en la jurisprudencia que varios juzgados federales han interpretado que el 205 era una norma válida en términos de imputación y hay varios procesos iniciados en este sentido, es decir, sin cuestionamiento de constitucionalidad, o por lo menos sin que alguno de los cuestionamientos de constitucionalidad avanzara lo suficiente. Desde mi punto de vista, debiese ser un poco más preciso para saltear la tacha, que a mi modo de ver es clara, de violación de las provisiones de ley penal en blanco. Muchas gracias. No, por favor. ¿Qué más? Anda dando vuelta por ahí. Profe, yo tenía la duda, no había entendido cuál era la diferencia entre dolo eventual y cuando es culpa con representación. Para eso tenés que tener en claro qué teoría del dolo vas a utilizar. ¿Bajo qué concepto vas a analizar el dolo? Si bajo la teoría del dolo o bajo la teoría de... analizando la culpabilidad de la representación, ¿sí? Si vos entendés que dolo, el concepto de dolo, es voluntad más conocimiento, entonces, para afirmar que una conducta es dolosa, el sujeto debe saber lo que hace y tener la voluntad de realizar eso que sabe que hace. La única diferencia que vas a tener con la culpa con representación es una cuestión que va a pasar en un aspecto absolutamente dificilísimo de probar. ¿Sí? ¿Cuál es ese aspecto? Un aspecto absolutamente interno. En el interior de la persona va a debatirse si quería o no quería el resultado buscado. ¿Sí? Si el sujeto quiere el resultado o lo admite como posible y no le importa, dolo eventual. Si el sujeto definitivamente no quiere el resultado y pese a ello sigue actuando, estamos hablando de culpa con representación. Pero, te vuelvo a decir, la diferencia ¿dónde está? Está en un ámbito interno. Es decir, en demostrar que el sujeto quiera o no quiera el resultado. A partir de ahí las discusiones es, bueno, ¿y cómo lo pruebo? Bueno, ya es una cuestión diferente. O sea, habrá que atarse a los datos que surgen del caso, de la causa, y determinar o afirmar por qué quiso o por qué no quiso. A mí me tocó intervenir en un caso que hice una imputación alternativa. Dolo eventual con imputación alternativa de culpa. Se dio en nuestra ciudad, un sujeto venía conduciendo un motovehículo por una avenida. Advierte que tiene un control policial de tránsito y se sabe que, o reconoce que él no tenía papeles del motovehículo. Entonces, ¿qué hace? Da vuelta en U, la arteria de doble mano, ¿eh? Como la Avenida Constitución y como otras tantas, era de doble mano, da vuelta en U sobre el sector que está circulando, hace contramano hasta la esquina, en la esquina cambia de carril para retomar la mano, y cuando está avanzando a 50, 60 metros, una persona que venía cruzando la calle la embiste al medio. Directamente. Sin maniobra de esquive, sin huella de frenado, sin nada. Directamente al medio. Y obviamente lo impacta y termina ocasionándole el deceso de manera prácticamente inmediata. ¿Cómo saber si el sujeto actuó con dolo eventual o culpa con representación? Bueno, justamente porque no sé, hago la imputación alternativa. Pero para afirmar el dolo eventual, ¿en qué me basé? Justamente en parámetros que son externos, valorables, ponderables, y que cada uno lo puede tomar para un lado o para el otro, pero digamos,
uno tiene que hacer la construcción de cómo llega a la afirmación del dolo. Y entonces, en el caso puntual, la falta de maniobra de esquive, la falta de señalización alguna para que la persona se corra, la falta de huellas de frenado, me llevan a la convicción de que el sujeto va por la avenida acelerando y que no le importa si tiene por delante a alguien, si se corre o no, él va a pasar igual. Esa afirmación me llega a decir, bueno, el resultado lo advierte como probable, lo tiene frente a sus ojos, no hace nada para evitarlo y aún así no le importa y sigue dolo. La otra opción es decir, bueno, él pensaba que se iba a correr, él pensaba que la persona se iba a asustar, él en realidad tenía como objetivo eludir el accionar policial, pero bajo ningún concepto matar a personas, porque hubiese matado antes a los que le pasó por al lado, y entonces claramente es una maniobra imprudente. Determinar si es dolo eventual o culpa con representación es una tarea prácticamente de laboratorio. Si nosotros, en cambio, adoptamos la teoría que por entonces, o sea, que viene rigiendo en Alemania hace tiempo, que es la teoría de la representación, y decimos que en la medida en que haya habido representación del resultado, nosotros tenemos que afirmar que el sujeto, habiéndose representado el resultado posible y continuando en su accionar, es dolo. Si nosotros llegamos a esa afirmación, claramente en el ejemplo que les puse yo, es dolo. Se elimina la discusión porque se deja de lado el llegar al punto o al aspecto interno para poder determinar en el caso concreto. Nosotros lo que vamos a tener que probar, señor, usted se, con los elementos que tenía se tuvo que haber representado el resultado. Si habiéndose representado el resultado, usted continúa en su accionar es doloso. Si usted... Profe. ¿Sí? Una pregunta, y si supongamos que ese conductor se representó el riesgo que implicaba su conducta, pero era un conductor profesional de carreras y realmente confiaba en su habilidad para esquivar y hacer giro en U, ¿no sería culposo en vez de dolo o igual sigue siendo dolo? Te vuelvo a decir, Victoria, el punto está en que esto es absolutamente discutible. ¿Sí? Es absolutamente discutible. ¿Por qué es absolutamente discutible? Porque tenemos que acudir a un aspecto interno que se puede analizar desde el punto de vista de los datos de conocimiento exterior con ambivalencia. Porque vos me dirás, bueno, hicieron un piloto experimentado que confiaba en su habilidad. Bueno, fenómeno. Pero si era un piloto experimentado más a mi favor, habiendo llegado hacia donde llegó la víctima, debió haber realizado alguna maniobra esquive. Al menos intentado. Claro. Bien. Al menos intentado. Pero si el sujeto tiene una línea de conducción, enfoca y tiene adelante el objetivo, o digamos, la persona que termina siendo el sujeto pasivo de su acción. Y en su acometimiento y ante la perplejidad del sujeto, que se queda parado prácticamente, lo lleva por delante. Y si sos un piloto experimentado, más te voy a reclamar. Pudiste haber hecho cualquier otro tipo de maniobra. ¿Sí? Pero te vuelvo a decir, son datos de prueba. Y lo que me preguntó tu compañera, que se llama Fiorella, tiene que ver con datos de lo que estamos viendo nosotros, que es parte general. Entonces, la parte general, ¿cómo llega a fundamentar la diferencia entre el dolo eventual y la culpa con representación? A partir de un contenido interno en el que llegamos a preguntarnos si el sujeto quiso o no quiso el accionar que llevaba adelante. Si el sujeto no quería ese resultado producto de su accionar,
confiaba en que no se iba a producir, estamos hablando de culpa. Si el sujeto no le importaba la producción, o sea, no lo quería, pero tampoco le importaba si se producía, estamos hablando de dolo eventual. Sí, Fernanda. Gracias. Sí. ¿Qué otra pregunta, chicos? Pregunten de las cosas que no les hayan quedado claro de lo que estén estudiando. La destreza de aprovechar la clase de repaso. Si no, tener una clase de repaso para mirarnos todo la fotito del Zoom, la verdad que... En mi caso, no pierden nada si no la ven. No hay ningún problema. Profe, a mí me queda claro que es hasta dónde es lo que entra. Hasta la unidad 8 entra. Sí, salvo la última parte. Que sería tipo omisivo. Exacto. Entra tipo activo. Tipo activo, doloso e imprudente. Tipo omisivo, no. Ok, bueno, gracias. Diego, usted que dijo, no, clase de repaso. Bueno, a ver, lo escucho. ¿Qué más quiere repasar? ¿O pero quería clase de por repaso para que yo no le sume un tema? Muy astuto. Profe, ahí preguntaron por lo de analogía en el chat. ¿Y qué quiere que le haga? Que hable. No tiene micrófono. Estos chicos pobres que no... A ver, ¿hasta qué tema entra, profe? Sofía Arata, misma respuesta que Luna Valdés, ¿sí? Entra hasta el tema, la bolilla 8, tipo activo, doloso e imprudente. Matías Pruso, para todos. A mí no me quedó muy en claro el tema de la analogía. Matías, si podés ser un poco más claro en términos de qué es lo que no te quedó claro, porque, digamos, no sé si me estás pidiendo que explique toda analogía o... Si querés que explique algo concreto de la analogía. La analogía prohibida. ¿Cuál es? El concepto de analogía. Analogía implica que frente a una situación que no se encuentra expresamente prevista en la norma, utilizo para su juzgamiento una norma que contempla una conducta similar. ¿Está? Supongamos que... ¿Cómo te puedo explicar? Tiene que ser un delito bien básico para que lo entiendas. Supongamos que en el Código Penal está prohibido el robo, pero no está prohibido el hurto. ¿Saben cuál es la diferencia entre uno y otro? El robo es el que se apodera total o parcialmente de una cosa ajena, mediando fuerza en las cosas o violencia en las personas. ¿Eh? Perdón, Celeste, no te escuché. Que usted dijo la diferencia entre hurto y robo, el uso de la fuerza. El uso de la fuerza o violencia, ¿sí? Bien. Ahora, supongamos que en este Código Penal inventado que tenemos nosotros, el delito de hurto del 162 no existe. No existe. Y entonces nos encontramos con un sujeto que va a un kiosco, que cuando el kiosquero le dice, ¿y cuánto sale esos auriculares que están ahí? ¿Cuáles? Esos que están ahí. El kiosquero se da vuelta,
va a mirar los auriculares a los que le hace referencia el cliente, se fija, está mirando, y cuando está haciendo esto, el presunto comprador se apodera de dos chocolates, de los grandes, y se los guarda. El kiosquero no advierte, el sujeto sale y mira las cámaras, ve la maniobra y entonces lo sale a correr y lo agarra en la esquina. ¿Sí? Bien. Pero nuestro código no tiene prevista la pena de hurto. Si nosotros utilizáramos la analogía, diríamos, mire, esto no es específicamente un robo, pero lo que más se parece es un robo, así que vamos a aplicarle la pena del robo más cerca del mínimo, porque, digamos, no hubo violencia, pero le aplicamos este tipo penal que es lo que más se le parece. Eso sería hacer una aplicación analógica. Si yo no tengo una norma específica que prevea la conducta, entonces aplico una que es bien parecida. Esa es la analogía. En el derecho penal está prohibida la analogía. ¿Sí? Y está prohibida la analogía en todo sentido. En malam partem, in volam partem. Malam partem es cuando yo aplico analógicamente una norma que resulta ser más perjudicial para el imputado. In bonam partem cuando yo pretendo aplicar una norma sobre texto de mejorar la situación del imputado. ¿Sí? La analogía no es fuente de derecho penal. ¿Está? Por franca violación al principio de legalidad. ¿Estamos? ¿Quedó claro, joven chateador? A ver si respondió. Bien, Matías. ¿Alguna otra consulta? Vamos. Sí, yo tengo una consulta. Ivana. Me escucha. En nuestro derecho penal, o sea, tiene que estar formulado en base a leyes de derecho penal de acto, porque lo que se castiga es la acción, no a los, a las personas, digamos, ¿no? Que era eso, derecho de autor. Claro. Mi pregunta es, ¿el derecho de autor está prohibido? ¿El derecho penal de autor está prohibido? Sería constitucionalmente inválido o cuestionable. Claro. Claramente. Sí. Mi pregunta es si hay leyes, o sea, ¿hay en nuestra legislación leyes de derecho penal de autor que estén vigentes? Esa es mi consulta. Ivana, yo le hago una pregunta. ¿Usted se unió tarde al Zoom? Sí, 10 minutos después porque estaba estudiando y como arrancó tarde... Ah, está bien, está bien. No, porque fue justo lo que me preguntó una compañera suya cuando arrancamos el Zoom. Ah, disculpe. No pasa nada. Pero las referencias están generalmente en los códigos contravencionales. ¿Sí? Si usted va a la 8031, decreto ley 8031... de la provincia de Buenos Aires, van a encontrar un sinnúmero de tipos penales que hacen referencia a formas de vida de la persona. Y entonces, en función de eso, se aplican sanciones. De hecho, la mayoría de los jueces correccionales, por lo menos en nuestro departamento judicial, declaran las normas de este decreto ley o de este código de faltas inconstitucional, porque son claro ejemplo, en algunos la objeción va por otro lado, pero en muchos va por una clara norma representativa de un derecho penal de autor absolutamente prohibido. Ok, gracias. Después tengo una consulta, no sé si me va a poder ayudar, pero porque vi la clase de Caparelli que habla sobre el tipo activo doloso. Doloso. Entra en el parcial. ¿Qué? No, o sea, está muy buena la clase, pero no encuentro bien, o sea, ¿de dónde tendríamos que leerlo, digamos? Tenemos el aspecto objetivo, el subjetivo, cuáles son los elementos, digamos, que integran el aspecto objetivo, después el subjetivo, pero después cuando voy a leerlo, está como por teorías. Esto creo que es... Sí.
Es así. La clase de Facundo es una clase, él trabaja con algunos, con dos autores al menos, que son dos autores alemanes. Entonces tendrías que... la teoría de la imputación objetiva. Trabaja con aparte de trabajar con teoría de imputación objetiva, digamos, el contenido del tipo penal lo trabaja con autores alemanes. Entonces vos vas a ir al manual de la cátedra o al manual que recomienda la cátedra, que es Zaffaroni, y vas a decir, esto no estaba, esto no es lo que dice Caparelli. Claro, eso. Mi recomendación, creo que había una guía con la que trabajaban todos ustedes, que tenía muchas clases desgrabadas, y si no, creo que hay una clase desgrabada de Facundo. Y si no, armate vos, releétela y armate vos, porque no conozco que haya dejado algún apunte a punto, claro, en términos de. Yo me fijé en el campus y no está. Él, de hecho, lo explica, me parece muy simple, se entiende mucho. Más simple que quizá en otra bibliografía. Lo que pasa es que, claro, no desgrabé la clase, me guío con eso entonces. Sí, no vas a tener mucho más que, en términos de, digamos, bibliografía, ¿sí? Pregunto porque es importante el tema. Tómalo, ¿no?, como una especie de Google a Facundo, un traductor de el manual de IESEC y algo más que le pudo haber sacado a algún otro autor. Pero más o menos viene por ese lado. Entonces, claramente, es la única bolilla que vos vas a tener algo que se sale de los carriles. Yo se los dije antes de que empezaran. Presten la atención cuando vayan a tipicidad, porque nuestra comisión, el encargado de dar tipicidad, dolosa, activa, por eso yo hago la interpretación del tipo imprudente prácticamente siguiendo esos parámetros, porque para no generarle a ustedes mucha confusión, ¿sí? Claro, lo que pasa es que justo esa clase la vi un día a la una, yo trabajaba y vi la clase tarde, entonces después de la de imprudente, y bueno, me di cuenta ahí de esto, pero bueno. Bueno, pero sí, Ivana, va a ser lo más recomendable, va a ser que trabajes con el resumen de la clase grabada. Bueno, gracias, profe. ¿Qué más, niños? ¿Tienen claro principios? ¿Tienen claro teoría de la pena? Buenas tardes, profe. ¿Me podría hacer un repaso, por favor, de la... Sí. ¿Podría hacer un repaso, por favor, de la teoría finalista de Hans Belsen? Porque bueno, no lo tengo en claro. ¿Qué es lo que no tenés en claro? ¿El concepto de acción o toda la teoría? Claro, Belsen considera que, o sea, todos los actos, todas las actividades de las personas tienen una finalidad. Pero no, claro, la verdad que no entiendo en sí, en verdad, claro, a qué quiere llegar. El concepto, lo que cambia la posición de Belsen respecto de la teoría causalista que venía dominando por aquel entonces, es que Belsen dice, mire, es mentira que la acción sea mera inervación muscular que desarrolla una relación de causalidad. Es mentira que el hombre mueve músculos azarosamente y que después, bueno, vemos qué pasa. No. El hombre, porque conoce el mecanismo, conoce la diagramación de los actos, realiza comportamientos siempre siguiendo una finalidad. Es decir, el hombre no mueve el brazo porque sí nomás. Lo hace porque quiere abanicar, lo hace porque quiere alcanzar un objeto, es decir, porque sabe cuál es la finalidad que persigue. Entonces, pone en marcha
una relación de causalidad a partir del conocimiento previo que tiene de la finalidad que va a lograr con ese movimiento. Sabe que si estira hasta acá va a llegar a alcanzar el objeto que desea, ¿sí? Entonces, una vez que tiene el objeto que desea, agotó satisfactoriamente su finalidad, ¿sí? Claramente que puede estar medio dormido y en vez de estirar el brazo queriendo agarrar, y agarra un objeto que es distinto y se trajo otro objeto. Bueno, erró en la selección de medio, en no abrir los ojos, en fijarse qué era lo que tenía delante. Digamos, pero conoce el hombre que con cada movimiento va a alcanzar un determinado resultado. A partir de ese conocimiento de que con sus actos están siempre dirigidos a la obtención de un resultado, el concepto de acción pone a la finalidad como parte, como un recaudo. Entonces, una selección de medios para alcanzar la finalidad y una puesta en marcha de una relación causal a partir de esa selección de medios que me lleva a lograr la finalidad deseada. Si yo obtengo la finalidad deseada, estoy hablando de un comportamiento que agota el contenido de mi voluntad. Si esto es así, yo no voy a poder esperar hasta la culpabilidad para consultar si mi comportamiento es doloso o culposo. Ya en el siguiente estadio voy a tener que definir cuál es el contenido de mi voluntad. Por eso, el dolo y la culpa que estaban en la culpabilidad bajan al segundo estamento de la teoría del delito, que es la tipicidad. Es decir, la acción persigue un fin. El sujeto puso en marcha una selección de medios, alcanzó ese fin, bien. Vamos al siguiente estadio. Este fin alcanzado o este comportamiento realizado describe o agota el contenido de un tipo objetivo. Sí, la verdad que hay un sujeto activo, un sujeto pasivo, un resultado, una relación de causalidad o de imputación objetiva, como la querramos llamar. Y entonces ya mismo nos vamos a preguntar, señor, ¿usted actuó con dolo o actuaba imprudentemente? Bueno, entonces a partir de saber todo lo que sabemos, vamos a concluir si afirmamos la existencia del dolo o la descartamos, afirmamos la existencia de la culpa o la descartamos. Es decir, ya no tiene sentido esperar a la culpabilidad, último peldaño de la teoría del delito, para saber si hay dolo o culpa. Por eso es que la teoría de Bessel deja de trabajar sobre un tipo puramente objetivo, como lo hacía el esquema causalista, para crear lo que denomina un tipo complejo, un tipo que tiene una mitad que es objetiva y una mitad que es subjetiva. Una mitad objetiva que tiene que ver con el hecho, con el comportamiento puramente analizado, objetivamente analizado, con elementos puramente descriptivos o con integración también de elementos normativos. Y una segunda mitad que es el elemento subjetivo, es decir, el contenido de la voluntad desplegada en esa acción previamente afirmada. ¿Entendiste algo, Jacqueline? Sí, un poco más, sí. Gracias. Un poco, bueno, no me llenamos. Un poco más. Entonces, te vuelvo a decir lo mismo. Cuando vos afirmabas el dolo en la teoría causalista, ¿por qué decíamos que era un dolo malo? Supongamos que estuviésemos en un examen oral, yo te preguntaría eso. A ver, Jacqueline, o quien quiera responder por Jacqueline. ¿Por qué hablábamos de dolo malo cuando hablábamos de la teoría causalista? ¿Quién se anima a responder? Ahora sí, Bernardo, pasa palabra. ¿Cómo es la pregunta de nuevo, profe? La pregunta es la siguiente. ¿Por qué cuando hablábamos de dolo en la teoría causalista decíamos que era un dolo malo? O como lo llamaban los antiguos catedráticos, dolus malus.
A ver, acá de Luis Ponce para todos. Es un dolo malo porque fue la voluntad del sujeto produciendo un cambio en el mundo exterior. Respuesta equivocada. Guillermo Constanzo, porque la teoría causalista ubica el dolo en la culpabilidad subjetiva. Respuesta equivocada. Porque puede ser que para el Victoria. Causalismo... Ay, perdón, ¿me estás escuchando? Sí. Sí, ahora sí. Porque ellos decían que el dolo era el conocimiento, digamos, del hecho, de la conducta, y que también eso estaba prohibido por el derecho. Por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. Cuando vos llegabas a analizar en la teoría causalista, afirmabas que hay acción, que hay tipicidad. Es decir, un comportamiento, primero tenés un comportamiento humano voluntario. Después pasabas a la tipicidad, elementos puramente descriptivos. Hay que matar a otro. ¿Lo quiso matar? Ah, no sé, eso lo vamos a preguntar más adelante, decía. ¿Pero lo quiso matar o se le escapó el tiro? No sé. ¿Usted mató a alguien? Sí. ¿Hay un muerto? Sí. ¿Usted disparó? Sí. ¿Hay una relación de causalidad? Sí. ¿Y lo que no? Sí. Lo que tiene que ver con la voluntad, acá no se lo preguntamos. Vaya a la siguiente ventanilla. Entonces pasaba a la siguiente ventanilla. ¿Cuál es la ventanilla que sigue? Antijuricidad. ¿Está permitido o está prohibido hacer lo que usted hizo? No, está prohibido. La verdad, en las condiciones en que usted mató, no había ninguna norma que le permitiese hacerlo. Fantástico. Y entonces llega a la última ventanilla y le dice, hola, sí, vengo acá a analizar la culpabilidad. Bien, cuénteme, ¿qué tenemos? No, mire, pasó esto, esto, esto y esto. Ah. Y si usted lo quiso sabiendo que estaba prohibido. Yo tengo que saber acá si usted lo quiso o no lo quiso. ¿Usted lo quiso o no lo quiso? Sí. Bueno, entonces si lo quería, lo quiso sabiendo que estaba prohibido, porque yo ya firmé la antijuricidad de la conducta. ¿Se acuerdan que pasamos por la ventanilla de antijuricidad y ya le hicimos el timbre? Entonces, como llegamos a preguntarnos por el contenido de la voluntad en la culpabilidad y afirmamos que la conducta era contraria a derecho, yo tengo que caer en la conclusión de que el sujeto quiere una conducta contraria a derecho. El dolo no es solamente el dolo de querer el contenido del tipo, es el dolo de querer algo sabiendo que está prohibido. Por eso es el dolo malo. La estructura finalista, al pasar el contenido de la voluntad a la tipicidad, cuando yo me pregunto si quiso o no quiso el tipo objetivo, el sujeto no sabe, ni ha llegado el punto de preguntarse sobre si la conducta era jurídica o antijurídica. Eso va a ser en el estadio siguiente. Por eso se dice que el dolo, en el concepto de delito elaborado por la teoría causal finalista, es un dolo avalorado o desvalorado, sin contenido de conocimiento o afirmación alguna respecto a si la conducta contraría o no la norma jurídico-penal. ¿Se entiende? Un sí, nada más. Con eso te contento. ¿Se entiende? Maya, ¿se entiende? Ni se dio cuenta. Sí, profe. No, sí. Va. No podía conectar el audio. Y sí, veo a dos conectados. Yo los cito a ustedes porque son los únicos dos que veo. Después los demás veo fotitos y no sé si están o no están. Está su abuela atrás del Zoom o qué pasó. Pero bueno. Si Dios quiere, ya el mes que viene volvemos a la presencialidad y será mucho más divertido para todos. Profe, ¿puede pasar eso que el mes que viene sea presencial? Sí, puede pasar, sí. ¿Pero respetarían el horario este? Sí, pero más vale. Si no lo respetan, nos tienen que echar. No, bueno, qué sé yo. Sí, a ver. Si ustedes pueden ir a un boliche en Playa Grande y meterse 400 personas por metro cuadrado al grito de está abierta la ventana, así que el COVID no pasa, bien, acá venimos a estudiar y vamos a dejar la ventana abierta, o sea que teóricamente podríamos estar, pero
como son pautas que no determinamos nosotros ni el sentido común, sino que lo hace la autoridad administrativa en función de criterios sanitarios, habrá que esperar a la resolución. O sea, uno tiende a creer que vuelve el fútbol, vuelven el fútbol, el básquet, el vóley y todo lo demás, vuelven otro tipo de actividades públicas y de salidas permitidas, entonces parecería ser que podríamos llegar a volver, ¿sí? También colabora mucho que nuestro clima a partir de octubre pueda llegar a ser distinto, podamos tener una cursada con ventanas abiertas, podamos tener ventilación, qué sé yo, no sé, habrá que organizarse, a ver si entramos todos en la misma clase, a ver si hacemos una parte y una parte, qué sé yo, no sé. Pero digamos, igual lo si más ya este año se tiene... pudieron organizar, yo creo que para el año que viene ya se va a poder acceder. Sí, sí, es lo más lindo, digamos, la interacción docente-alumno es lo mejor, digamos. Ustedes me tienen acá y a veces, qué sé yo, te da no sé qué preguntarle, porque... Pero lo tenés ahí de último al docente y dice, ¿qué puedo perder? Que me conteste cualquier cosa. Bueno, le pregunto. Se hace mucho más ameno el vínculo y es mucho más fácil transmitir el concepto. A veces uno en la cursada personal ve las caras y ve cuándo tiene que aumentar o disminuir la velocidad con la que habla, el volumen con el que habla o los niveles de exposición en cuanto técnico jurídico. Se trata. Acá yo veo todas cámaras apagadas, no tengo el termómetro, entonces no sé cuándo frenar, cuándo parar, cuándo acelerar, parece que da todo lo mismo. Y eso a veces en la transmisión de conocimientos se hace bastante ingrato. Pero bueno, para mí, otros lo podrán superar. Si no hay más dudas, espero que mañana vayan todos. Mañana nos veremos. Voy a estar ahí. Hay que ver cuántas aulas nos asignan y cuántos de ustedes se presentan. Yo tengo una duda. Dale, Victoria. Con esto del dolo, digamos la tipicidad objetiva y subjetiva, en la clase Caparelli, en la parte subjetiva dijo que había dos aspectos, digamos, que analizar, y era uno el dolo, dolo directo, indirecto, y dijo que también había que analizar en algunos casos la intención trascendente, pero no lo explicó, yo no lo encuentro en ningún manual. Porque esa intención trascendente es definida... de varias formas por distintos autores. Algunos alguna vez llamaron contenido elementos subjetivos distintos del dolo. Y puede estar vinculado, por ejemplo, con la persecución de un interés ulterior que va más allá del querer realizar la conducta, ¿sí? Cuando yo realizo la conducta, pero a su vez tengo una ultra intención o un contenido que va más allá, como por ejemplo tener ánimo de lucro, o sea, ganar una divisa a partir de la concreción de ese acto, digamos, y está expresado en el tipo penal, no tiene nada que ver con el dolo, sino que tiene que ver con una intención que va más allá, que va por fuera, ¿sí? Pero la vas a encontrar también con otros nombres, ¿sí? La vas a encontrar con otros nombres. Pero hace alusión a esto, es decir, a que el tipo, aparte de requerir una conducta concreta, defina la búsqueda de un beneficio ulterior. Digo beneficio porque generalmente se las describe de ese modo, ¿sí? Uno no puede explicar de otro modo la búsqueda de una conducta que se sabe prohibida. Bien, ¿algo más, chicos? ¿Chicas? Profe, todavía no se sabe entonces en qué aula va a ser. Seguramente los chicos del centro estudiante les van a poder transmitir a mí... A la hora de hoy,
De lo que he ido recién la vez. Ah, mira. Espérenme a ver si les puedo contestar ahora. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Te escucho. Espero que no lo haya dicho en los primeros minutos. ¿Es una pregunta por unidad o es aleatorio, digamos? Lo que toca, toca, la suerte es loca. Nah. Mirá. Yo di en una unidad porque me dio que me tocaba en una unidad, pero me podrían haber tocado dos. Y aún así, como alguno de los chicos, aún así puedes hacer, te puede entrar una. A ver, son cuatro preguntas, chicos. Lo más probable es que sea una pregunta por unidad de las que les toque. Claro, sí, difícilmente, difícilmente te toque tipo penal y error como pregunta independiente. Claro, entiendes. Sí. O tipo penal doloso y tipo penal imprudente, difícilmente. O te toca imprudente, o te toca error, o te toca doloso. ¿Sí? Ok, gracias. No menos de 3 aulas tenemos. A ver si sabemos los números. Así que va a estar Lódola, va a estar Aguad y voy a estar yo. Profe. ¿Sí? En cuanto a los fallos, la profesora nos dijo que se va a tomar el fallo Verbitsky. ¿Se va a tomar algún otro más o solo ese? En la primera parte generalmente se suele dar únicamente Verbitsky. Todavía no sé. Bueno, los nombres, los números de las aulas no los tenemos. Volviendo, Jacqueline, a tu pregunta. En la primera parte solamente Verbitsky. Salvo que algún docente haya dado algo en particular. Si no, es solamente Verbitsky. Ah, listo. Gracias. ¿Sí? Profe, bueno, ¿te hago una consulta? Sí. Con la organización de mañana, que dijiste que iba a haber 3 aulas, ¿cómo sabemos al momento de llegar en qué aula nos va a tocar o cuándo un aula ya está llena? Porque no vamos a entrar todos en la misma. Catalina, ¿vos sos la hija de Juan? Sí. Qué grande, qué bien. Básicamente esa información yo le estaba preguntando recién a los chicos del centro de estudiantes para que me dijeran si podemos utilizar esa parte. Yo ponele que fui a rendir teoría general del proceso el lunes y teníamos 2 aulas porque éramos un montón y va cada uno al aula que quiere, o sea, no creo que nos digan vos vas a esta, vos vas a aquella. No. Lo que vamos a hacer es juntar una determinada cantidad, chicos. La idea es que no superen el aforo, nos dicen, bueno, acá entran 30, bueno, 1, 2, 3... 30, punto, no entra más nadie, chao, se acabó. Las aulas con las que le toquen no les van a marcar la diferencia porque el examen es escrito. Las preguntas las vamos a tener impresas. O sea que le va a tocar la misma pregunta a la del aula 13, a la del aula 5 y a la del aula magna, qué sé yo. Lo único que va a cambiar es la comodidad con la que van a estar ustedes sentados. Punto, chao, se acabó, no, nada más. Nada más. Es cuestión de... ¿Qué sé yo? ¿Qué le gusta más que le corrija? Pero como nos cambiamos los exámenes y nos damos todos todo, vamos a corregir todos todo. Así que despreocúpense. Profe. Diego. En el tema de desarrollo del parcial, las preguntas tienen que ser... lo que se pide conciso, si lo desarrollo en 3 renglones, o en 5, o en 20,
Si lo desarrollaste en tres renglones, date por desaprobado. ¿Vale? Se supone que, digamos, no, son de desarrollo. No son kilométricas. No hace falta escribir 9 páginas. Pero tampoco en una carilla me pongas todo porque, digamos, hay un mínimo. O sea, nomás el idioma español da como para poder contar y describir algo de un modo un poco más ordenadito, digamos. Hay conceptos que uno no los puede. Si yo te pido el concepto de algo, lo tenés que dar, tenés que armar. No hace falta que sea el concepto del libro, sino que vos puedas transmitir cómo interpretás el concepto de un instituto. Eso te va a llevar, ¿no? Algún ejemplo que quieras ponerle, qué sé yo, no sé, depende de la pregunta. Si, por ejemplo, te tomase tipo imprudente, concepto, pautas de mensuración del riesgo permitido, ¿qué significa principio de confianza? Brinde algún ejemplo. Bueno, ahí tenés como para escribir un poquitito. No es una pregunta que puedas responder en tres renglones. Tampoco le va a dedicar 4 hojas porque no tiene ningún sentido. Pero digamos, es una pregunta que por ahí, entre una carilla y media, te va a llevar. ¿Sí? Más o menos eso es lo que se estila. Ustedes son hijos de la de hijos del Zoom, pero digamos, en mis tiempos, cuando se escribían los exámenes, los chicos como ustedes que respondían las mismas preguntas, respondían todos entre 2 y 4 hojas, más o menos andaba. Así que. Profe, te voy a hacer una pregunta muy de secundario, perdón. Pero, ¿te gustaría tipo tirar alguna pregunta tentativa? ¿Tentativa? No, tentativa va para el segundo parcial. La que te acabo de dar es una pregunta tentativa. Ah, bueno. Gracias, profe. Por ejemplo, ¿no? Error de tipo, concepto, diferencia, clases. ¿Cómo se resuelve la situación de quien yerra en un comportamiento que no está alcanzado por una norma imprudente? Entonces, escriben y cuentan y narran. Nada del otro mundo, chicos, nada del otro mundo. No van a encontrar nada del otro mundo. Va a ser los mismos temas que estuvimos viendo con nosotros, con los demás chicos. Ustedes saben que yo voy a hacer una pregunta. Carla va a hacer una pregunta. Facundo va a hacer una y Juan Pablo va a hacer una. Puede ser de los temas que estuvimos dando. Nada se va a escapar de eso. Lo que sí, les vuelvo a decir, es un examen en el que ya no responden más multiple choice. Ya no es el verdadero o falso. Entonces, hagan un mínimo esfuerzo de tratar de contarnos qué es lo que saben de cada uno de los temas. ¿Está? ¿Listo? ¿Pregunta secundario? Sí, gracias. Bueno. Muchos éxitos a todos, ¿tá? Espero volverlos a ver después del primer examen. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. Gracias, doctor. Muy amable.